Evening, Miss Classmates. Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Good evening. Yes. Good evening. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Yes, teacher. Hola, thank you. Yes. Nice. Thank you. Okay, welcome to this last class, right? Today is Friday. It's Thursday, but it's Friday first. Okay, es jueves, pero para nosotros es viernes. Okay, thank you for being on time. Thank you for joining. We are 19 right now. So, vamos a esperar que se conecten todos para dar inicio. Gracias por las cámaras. Para los que ya tienen camera on. My goodness, Marvin, where are you? We see the sky, the building, the sky, but we don't see you. Nice. Thank you for your cameras. Aún faltan algunas cámaras por ahí. Names, let's see your names. I see that everyone has got a full name, which is nice. Let's see. Ana Celina, I don't see your camera. Let's see, Ana Victoria, Zaira, Ruth, Emma, Liliana, Cristina. Okay, no veo su cámara. Gerson, Antonio. Thank you, Christy. Present. Nice. Okay, Gerson, thank you for your camera. Let's see, Zaira, what happened with your camera? Ruth Abigail, Christina. Thank you, Christina, nice. Present. Thank you, Emma, nice to see you, Emma, welcome. Thank you. Liliana, we are waiting for you. Liliana Guadalupe. Ana Celina, thank you for your camera. Zaira, estamos esperando Zaira que nos active cámara. Liliana Guadalupe. Ruth Abigail, Cristina. Yo aparezco doble. Okay, I'm sorry. Yeah, Ruth Abigail. Okay, no problem. Sí. Mónica, Mónica viene llegando. Mónica Giselle. Welcome, Mónica. Cameras on, please. Okay, so today we are going to continue with the verb be, okay? Espero que les haya servido de práctica lo que hicimos el día de ayer. Es algo bien sencillito. Acuérdense que solo tenemos 4 o 5 minutos para trabajar en equipo. No es que van a ir a hacer una gran investigación en 4 minutos. Entonces el tiempo es rápido, es corto. So, las oraciones o actividades que hagamos van a ser cositas rapiditas que lo vamos a hacer en el equipo. Okay? So, like always, I have to pass the attendance. Okay, now I guess most of us, we are in the meeting, okay? Ya la mayoría está presente. Okay, just a moment. And let me see the attendance right here. And today it's Friday. Yay! Mañana le doy permiso que se vaya de parranda si quiere. Mañana se puede dar el lujo de no venir porque no hay clase.
Ok, de lunes a jueves usted se le acabó la parranda. Tiene que estar aquí en clase, ok. Pero de día viernes puede agarrar ahí viernes, sábado, domingo, ya lunes normal, ok. Class. Ok, so we are going to pass the attendance, ok. So no olviden siempre estar en mute para que no haya sonidos de interferencia que puedan ahí escucharse, right? So, vamos a ver, vamos a hacer otro saludo facilito, okay? So, we have present, we have I'm here, and let's say we are going to use the one that it's simple, it's me, okay? It's me, that's Barbie, it's me, okay? So, soy yo. Como yo estoy diciendo su nombre, right? Yo digo fulanito. Ayer aprendimos a decir I'm here, aquí estoy. Hoy vamos a decir facilito. It's me, ok? Soy yo. Cuando yo diga su nombre, soy yo, ok? Y ahí sé que usted está presente, right? It's me. Así vamos a decir. It's me, ok? It's me. Contracted, but it is. It is me. Pero... it's really recommended to say just, it's me. It's me. Ok, practique ahí, it's me. Porque vamos a pasar el attendance ahorita, ti mismo. Ok, so let's see, where are we? Ok, right here is the list. Ok, today is Thursday the 27th. Okay, so Ana Celina. It's me. Thanks. Ana Victoria. Ana Victoria. It's me. Okay, thank you. Berta Alicia. It's me. Thanks. Carlos Heriberto. It's me. Thank you. Carmen Leonor. Me. Okay, it's me, right? It's me. Nice. Christian Gerardo. It's me. Thank you. Cristina del Carmen. It's me. Thank you. Delmi Carolina. It's me. Thank you. Emma Jamilet. It's me. Thank you. Fernando Antonio. Fernando Antonio. Gerson Antonio. It's me. Thank you. It, okay, it, it me, it's me, it's me. Okay, nice. Irma Raquel. Irma Raquel. No. Jaime Oswaldo. It's me. Okay, thank you, Jaime. Karen Vanessa. It's me. Thank you. Kelly Magdalena. It's me. Thank you. Liliana Guadalupe. It's me. Nice. Marina del Carmen. Me. Thank you. Marvin Raimundo. It's me. Thank you. Melvin Emanuel. It's me. Thank you. Monica Giselle. It's me. Thank you. Ruth Abigail. It's me. Okay, thank you. Sandra Esmeralda. Sandra, no. Sandra Mabel. It's me. Thank you. Stacy Nicole. Stacy Nicole. No. Wendy del Carmen. William Antonio. It's me. Thank you. Yancy Sarai.
It's me. Thank you. Jennifer, I'm sorry, Jancy, Andrea. It's me. Thank you. Jennifer, Jasmine. It's me. Thank you. And Saira Jamilet. It's me. Okay, perfect. Thank you. Nice. We have the attendance. You know that we are going to pass the attendance one more time at the end, right? Ya sabemos que al final se pasa nuevamente si alguien se va incorporando, okay? So, nice. Let's see. Yesterday we mentioned the verb be. We mentioned that we have affirmative, negative, and questions, right? So let's see. Vamos a ver. Jancy Andrea. Tell me one positive sentence with the verb be. Positive, one positive sentence. With the subject she. She is speaking. She is speaking. Mm-hmm. It's okay, but that is not the to be. Okay. That will be present continuous. And sería, she is my sister. She is Mexican. Okay. She is Mexican. Okay, that's correct. She is Mexican. Nice. Let's see. Christian Gerardo. The same sentence, but in negative. She is Mexican. Now in negative. She is not Mexican. Perfect. She is not Mexican, right? Tell me, Carolina, now we need the question. The same sentence, right? The same sentence. Is she Mexican. Perfect. Is she Mexican? Okay. Vamos a aprender que en inglés la entonación es bien importante. De hecho, en español también lo es, pero nosotros no la usamos. Nosotros estamos haciendo una pregunta y nos suena como pregunta. Mira, vos ya comiste. Así decimos nosotros. Esa es una pregunta, pero nos suena con entonación de pregunta. In English, we have to sounds as a question. Is she Mexican? Okay. Is she Mexican? Nice. Let's see. Mabel. Sandra Mabel. Give me a negative sentence with the subject we. Negativa con we. We aren't classmates. We aren't classmates. Okay, perfect. We aren't classmates. Carmen Leonor. The same sentence, but now in positive. The negative one, it's we aren't classmates. We are not classmates. Yeah, that's the negative. We need the positive. Usted tiene que darme la positiva. ¿Cómo sería? Uh-huh. Ahí va bien. We are classmates. Ok, perfect. We are classmates, ok. Le quito el not, que es lo único que se le agrega para hacer la negativa, right? We are classmates, ok. Carlos Heriberto, the question. You are on mute, Carlos. Are we classmates? Ok, are we classmates? Ok, perfect, nice, ok. Let's see, Saira Jamilet, give me a question. Saira Jamilet, give me a question with the subject. Let's see, I. Saira Jamilet. I am I. Question. Sería pregunta.
Classmate es compañeros. Am I a classmate? Podría ser. Am I a classmate? It's okay. Am I a classmate? Estoy preguntando, ¿soy yo un compañero? Okay. Am I a classmate? Thank you, Zaira. Let's see. Marvin. Tell us the same sentence, but in negative. ¿Con cuál sujeto, perdón? The question that we have is, am I a classmate? Esa es la pregunta. Necesitamos la positiva. I am a classmate. Perfect. I am a classmate. There you go. Yancy Sarai. Negative one. La misma, pero en negativo. I am not a classmate. Perfect. Okay. So, ya suficiente práctica. Vamos a seguir porque hay otro tema que vamos a avanzar, pero esto tiene que estar claro. Esto tiene que usted saber cómo hacer la oración con cualquier sujeto que le den. Positive, negative, and question. Y later we will see the answers, ¿ok? ¿Cómo vamos a responder? Eso viene un poquito más adelante, ¿ok? So, because of the time, we have to continue, ¿ok? Yo quisiera seguir acá, pero tenemos que avanzar, ¿ok? Let me share the screen right now. And we are going to continue with this, ¿ok? So, let's see, this is something that we are going to talk, okay? Let's talk in small groups, okay? Vamos a hacer grupitos y vamos a practicar estas preguntas, okay? So, todas las preguntas vienen siempre con el where to be, okay? Pero ya le vamos agregando más información. So, let's do the practice, okay? Let's see if we have this. It says, hi, what is your phone number? My phone number is 7514-0032. And then it says, what's your favorite color? My favorite color is blue, okay? Or we can have my favorite color are, okay? My favorite colors are pink and yellow, okay? Dijimos que el is cuando es singular, una cosa. Pero si son dos, tres, cuatro, mil, un millón, es are, ok, usted me quiere decir, mi color favorito es el verde, es solo uno, ok, my favorite color is green, pero usted me quiere decir, no, mire, mi color favorito es el morado, el blanco, el celeste, a veces el azul, so, muchos, ok, my favorite colors are purple, yellow, blue, green, o son dos, tres, cuatro, 50,000 are, ok, so, the same story. In this one, the first one, my favorite, what is your phone number? Al menos que usted tenga dos números de teléfono, usted va a decir, my phone numbers are la 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 and la 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 la, otro número, right? But normally we have one number. This, por eso el ejemplo es solo de east. And then it says, what is your favorite food? Okay, my favorite food is fish. Ok, es una cosa, pero igual usted me quiere decir, mira, a mí me gustan las pupusas, los tacos, las tortas, todo lo que engorda. Entonces usted me dice, ok, my favorite food are pupusas, tacos, Mexican food, tortas, hamburgers, hot dogs, y ahí empieza a decir todo, ok. So, let's see, Kelly Magdalena, what is your phone number? El número puede inventar lo que sea. My phone number is 7994-1585. Okay, perfect. Jennifer Jasmine, what is your favorite color? My favorite color is it's what? Is my favorite color is purple. Okay, my favorite color is purple. Okay, purple.
Vanessa Flores, what is your favorite food? My favorite food is pupusa. Okay, my favorite food is pupusa, una. Pero si ya decimos con ese plural ya sería are, porque son... My favorite are pupusas. Perfect, okay. My favorite food are pupusas. Okay, nice. Okay, let's see. Voy a mencionar ahora el nombre de uno de ustedes y usted va a escoger cualquiera de las tres preguntas. Vea la cámara, vea a sus compañeros y usted va a seleccionar a alguien. Ok, yo lo selecciono a usted y usted va a seleccionar a alguien de sus compañeros. De preferencia, seleccione a los que no han participado y usted va a hacerle una de las tres preguntas y el compañero le debe de responder. Ok, so I'm going to choose someone, but you have to choose somebody else from your classmates, okay? Especially the ones that didn't participate yet. So, let's see, Gerson Antonio, choose one of your classmates, Gerson. Say the name, diga el nombre de quien, a quien le, usted le quiere preguntar y luego le hace la pregunta. Diga el nombre y le hace cualquiera de las tres preguntas. Okay. Nice. William Antonio. Okay, William Antonio, ready. Uh-huh. Go ahead with the question. Hello, William Antonio. What is your favorite colors? My favorite color are white and black. Perfect. Okay, thank you. Nice, okay. Thank now, William, choose somebody else. William, now choose one of your classmates and ask one of the questions as well. Okay, hi Vanessa, what's your phone number? Okay, Vanessa, hi. Go ahead. My phone number is 6104554. Perfect, thank you Vanessa. Now choose one of your classmates, Vanessa. What? Escoja uno de sus compañeros, de los que, especialmente los que no han participado. Yancy Sarai Sanchez. Okay, go ahead. Ask the question, Vanessa. What's your favorite food? My favorite food is tacos. Okay, nice, Yancy. Choose one of your classmates and ask one question, Yancy. Liliana. Okay, Liliana, go ahead. My favorite color is gray. Perfect. Liliana, choose one of your classmates. Emma. One of the questions, Liliana. Emma, what's your favorite food? My favorite food are pupusas and chicken. Okay, perfect. Thank you, Emma. Choose one of your classmates. Jennifer Jasmine Alvarez. Okay. What's your favorite color, Jennifer? My favorite color is purple. Okay. Red. Ah, okay. In that case, Jennifer, my favorite colors are... Ok, cuando va a mencionar dos colores, plural, ok, mis colores favoritos son, porque si yo digo my favorite color is, se dice mi color favorito es uno, pero vaya a decir dos, tres, cuatro, 50, 100, are, ok, my favorite colors are, la, 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 la. Nice, Jennifer, choose one of your classmates. Ahorita, pero... Ana Victoria Guzmán. Okay, one of the questions. Hi Ana, what is your favorite food? My favorite food is candy. It's our candies, okay, candies. Okay, perfect. Ana Victoria, one more classmate. Hi,
Abigail Cruz. Abigail. Mm-hmm. What is your phone number? Mm-hmm. Ruth Abigail. Casi no escucho. What is your phone number? My phone number is 7992417. Okay, okay, Ruth Abigail. Nice, okay, nice. Vamos bien. Okay, just everyone, this work a favorite. Okay, favorite. No me digan favorite. No me digan favorite, favorite, okay? Favorite, this is my favorite food, this is my favorite color, this is my favorite animal, lo que sea, right? Favorito, favorite, favorite, that would be the pronunciation, okay? So, let's continue. Yo a todos les quiero preguntar, pero el tiempo es bastante corto y somos bastantillos, entonces vamos a seguir. Look. Personal objects, vocabulary. Esto está en el manual. Ya lo vamos a ir viendo en el libro también. Vamos a tener una conversation today. Personal objects, vocabulary, ¿ok? So, algunos de ustedes pueden decir, ay, todo eso ya me lo puedo, ¿ok? Pero algún otro puede decir, yo no sabía que eso se decía así, ¿ok? So, this is a wrist watch, ¿ok? Que viene siendo, decimos, reloj de mano, ¿ok? Porque si yo solo digo clock, es reloj de pared, ¿ok? El clock es el que usted tiene allí en la pared de su casa, clock, ¿ok? Pero el que usted usa para tomarse, ver la hora, that would be a watch o a wrist watch, que es reloj de muñeca, wrist es muñeca, ¿ok? Wrist watch. Then we have eyeglasses. Ok, eyeglasses. Podrá decir solo glasses. Son lentes, right? Eyeglasses. And also we have sunglasses. Sunglasses. These ones are lentes de sol. Ok, eyeglasses, sunglasses. Mobile phone. Ok, mobile phone. Nosotros no decimos teléfono móvil en otros países, así le dicen. Nosotros decimos celular en español, right? Pero en otros países dicen el móvil, teléfono móvil. So, mobile phone, just phone, okay? Phone, it's okay. Headphones, this one's right, the headphones. Estos le decimos headphones porque tienen esta cosita aquí, right? But like Vanessa, and also, let's see. Jancy, I guess you have earphones. Earphones, los que tiene Vane, eso le decimos earphones porque solo va aquí en el oído, right? No tiene el headphones. Okay, then we have a wallet. Okay, wallet, más que todo esto es para un caballero. Las niñas no usamos una wallet. Normalmente las chicas usamos una purse. Para niñas es como una purse. Más adelante creo que viene una imagen de eso. Wallet es billetera, right? Money, 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 muy importante, money, money, right? Keys, okay, keys. This one is plural porque hay dos, right? Si solo hubiera una llave, digo key, pero aquí hay dos, por eso es keys. Okay, then we have a camera, camera, una old fashioned camera aquí. Then we have cigarettes. Que no es bueno, no lo vamos a aprender mucho. Lighter, el encendedor, right? Lighter. Handbag. Esta es una, dice cartera de mano. Hand es mano, bag es cartera. Cartera de mano, handbag. And we have a backpack. Backpack, esta sería, nosotros decimos mochila, right? Así decimos en español, la mochila, ok, es backpack. Then we have hat and cap, ok, hat and cap. Jancy, Andrea, go ahead. La pronunciación de keys, de llaves y de beso, ¿cómo la podría diferenciar? Ah,
kiss. Ok, es un beso, la lleva dos E, la pronunciación es más extensa. Kiss, ok. And this one is key, una o kiss, si son dos, pero es una S, y allá son dos E las que se unen. Más adelante viene una parte de sonidos. Ustedes van a aprender cómo leer sonidos en inglés, ¿ok? Y ahí es donde se ven esas diferencias. Usted puede decir, ¿me está diciendo kiss de un besito o me está diciendo kiss de unas llaves? ¿Ok? So, but that is the difference, ¿ok? Ahí suena una E, ¿ok? Y aquí es una S, ¿ok? Kiss. Y es más corto la pronunciación. So, let's continue, ¿ok? Vamos a continuar. Aquí creo que vienen más objetos, ¿ok? So, these ones are classroom, ¿ok? Classroom objects, ¿ok? Classroom objects. Ruler, ¿ok? Scissors, scissors. In this one it says chalkboard. Estas ya no existen, ahora se llaman whiteboards o solo boards, pizarrón, pizarra. Aquí es chalk porque es de esas de yeso de la prehistoria, right? So, but now they are whiteboards, ¿ok? Son pizarras blancas. Markets, ¿ok? Markets. Then we have right here an eraser. Eraser, nosotros solo decimos borrador, no decimos coma, right? Borrador, eraser. We have a chair right here. We have a chair. We have a desk. We have a backpack. One more time. En algunos libros, a esto ustedes van a ver que dice school bag. Y está correcto también. School bag. Mochila escolar, right? Backpack. It's okay. Clock. Miren, aquí está el clock, el que va en la pared, right? El otro que va en la mano es un watch. Okay. Clock. Stampler. Okay, stampler. Then we have a paper clip. Okay, esto se llama paper clip. Y esta palabra ya está en inglés, right? Porque usted dice, mire, quiero un clip, right? So this is all a word that we already used in Spanish, right? Paper. We have a pen right here, pen. We have a lamp. Okay, books. Notebook, we have a notebook right here, crayons, pencil, okay, pencil. So, these ones are classroom, okay, tal vez, como vuelvo y repito, usted me dice eso, yo ya me lo puedo, qué bueno, pero si alguien no se lo puede, a alguno de todos estos, anótelo, pero esa es la idea, okay. So, these, that, those. La pronunciación de esta es más larguita, ¿ok? Usted me dice, se oye casi igual, pero no es igual, ¿ok? These, that, those. ¿Ok? So, one more time. These, that, those. ¿Ok? Esto es cuando yo señalo. Usted dice, esto es mío. En español así hablamos, incorrectamente, pero así hablamos en español a los salvadoreños. Usted dice, aquel volado es mío. Así decimos, right? So, aquel volado, usted está como señalando, podría ser that, ¿ok? O usted dice, estas cosas, o ahí sería these, pero si las cosas están lejos, se dice aquellas cosas, aquellos volados, aquellos tiliches, aquellos platos, right? So, aquí está, mire, demonstrative adjectives, y estos son pronouns, ok, acá está, mire, these, that, those, ¿cómo lo vamos a entender? Singular y plural. ¿Qué es singular? Uno. Un perro, una mesa, un gato, una manzana, un niño, una escuela, un lápiz, un borrador, una cosa, objeto, animal, lo que sea, pero es solo uno. Y plural
es cuando son 2, 3, 4, 5, 1000, 100,000, 1 millón, 1000 millones, lo que sea, pero no es uno, ¿ok? Los gatos, los perros, las pizarras, las mesas, los lápices, los estudiantes, los maestros, ¿ok? Son bastantes, no sabemos cuántos, pero más de uno, ¿ok? So, entonces, ¿qué tengo que saber yo cómo lo voy a usar? Miren, acá cerca, near, far, lejos, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo algo singular y lo tengo cerca. Yo digo, this is my phone, this is my phone, ¿ok? This is my phone, aquí lo tengo en la mano. Pero si es, yo lo tengo lejos, yo voy a decir, that, señalo, aquel es mi teléfono. Far, lejos, that is my phone, ¿ok? Now, plural, pero cerca. Yo imagínense, ahorita solo tengo un lapicero acá en la mano, pero imaginémonos que tuviera 2, 3, 4, una docena, no sé. Voy a decir, these are my pens. Si tuviera ahorita solo tengo uno, pero imagínense que aquí tengo 2, 3, porque este es plural, cerca, near. But also we have plural, far, lejos, ¿ok? Plural, lejos. Voy a decir those, ¿ok? Yo estoy señalando. Aquellos son mis libros, me dice usted. Those are my books, pero no los tiene en la mano. Ok, los está señalando lejos. Ok, ahí voy a decir those. Ok, I don't know if we are clear in this part. Lo que usted tiene que saber que hay singular, plural, cerca y lejos. Ok, usted tiene algo cerca y es uno, va a decir this, pero usted tiene algo cerca, pero son 2, 3, 4, no sé cuántas cosas, va a decir this. Usted tiene una cosa, pero la tiene lejos, va a decir that. Usted tiene muchas cosas y las tiene lejos, va a decir those, I'm sorry, son muchos lejos, those, muchos cerca, this. Ok, so I don't know if we are clear. Questions? ¿Se entiende este cuadrito? Yes. Okay, perfect. Nice. Okay. Let's see. We have an exercise right here. Y este, le voy a tomar una captura. Todos se supone que están en el grupo de WhatsApp. Ahí voy a mandar al grupo de WhatsApp esta imagen y la vamos a hacer en equipos, ¿ok? Le voy a dar 4 minutos, 5 minutos lo más para que usted trabaje este ejercicio, ¿ok? So, ¿qué va a hacer usted? Buscar acá, permítame, deje de compartir pantalla. Igual, usted, déjeme, permítame, que deje de compartir pantalla antes de tiempo de dar la indicación. Bien. Ok, aquí está. So, look, aquí hay oraciones. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Vea si la manita está cerca del objeto, ¿qué va a poner ahí? Y lo que es el objeto. Si usted algo no sabe, bueno, pero todo creo que ustedes lo saben, ¿ok? Y tiene que ver si es uno, 2, 3, cuántas cosas son y si están cerca o si están lejos. Cuando está como el número, let's see, number 2, aquí lo tiene a la par, pero el number 3 está por allá, el objeto, entonces no está cerca, ¿ok? Cuando está así, el dedito cerca, quiere decir que lo tiene cerca, pero está la manita y está el objeto al final, quiere decir que está lejos. Entonces usted va a ver si está cerca, lejos, si es plural o singular. Ok, are we clear with the instruction? ¿Está claro lo que va a hacer? Sí, dijo que le iba a enviar el grupo. Sí, ahorita lo voy a mandar, voy a crear los grupos, son 5 equipos, algunos van a quedar de 5, otros van a quedar de 6. 4 minutos, cuando llegue, no llegue ahí en silencio total, ya sabe, compañeros, que la 1 que ponemos, ok? So, inmediatamente porque el tiempo
se acaba, ¿ok? So, let me see, ¿dónde está nuestro grupo? Aquí, ¿alguien ha escrito? Teacher. Yes. Go ahead with your question. Usted dijo que cuando está la manito, ay, no sé si puede compartir el dibujo otra vez. Sí, ahí está en el grupo ya. Ah, bye. Cuando está la manita y el objeto ahí, eso quiere decir cerca. Cuando está la manita y el objeto está al final, eso quiere decir que está lejos. ¿Ok? Okay. Sí. Ok. So, let me create the rooms rapidito. We have 4 minutes. William, I'm sorry. William Antonio, ¿tiene una preguntita? Yes. No se logra distinguir la segunda oración. La segunda. Sí. Es flowers. Ahí, ahí cuando vean la imagen en el grupo, creo que ahí se va a ver bien. So, es un ramo de flores, es. Okay, thank you. Okay, nice. So let's do it now. Hola, hola, Irma García, Carlos, Kelly, Magdalena. Kelly, Kelly, ¿me escucha? Kelly, Magdalena. Sí. Estamos en rooms. Ahí le aparece un mensajito para aceptar el mensajito de irse a un room. Oh, ya, ya. Ok. Hola, hola, Kelly. Hola, hola, Kelly. Hola, hola, Kelly, 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 Kelly. Hola, hola, Kelly, ¿me escucha? Sí, sí la escucho. No sé por qué no me puedo meter. Ahorita la voy a volver a enviar porque como que se salió y volví a ingresar. ¿No le aparece el mensaje, Kelly? Hola, hola, Kelly. Hola, hola. Kelly. Hola, hola, Kelly. Hola, hola.
Hello, 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 hello. Hola. Did you ask for help? ¿Alguien pidió ayuda? Yo no participé en los ejercicios porque en la pantalla no me aparecían. Entonces por eso no pude ahí opinar. Ah, ok, ok. Let's, you finish, right? Ya terminaron. Ahorita vamos al main room. Hello, hello, hello. Welcome back. Welcome back. We are in the main room one more time, okay? So, creo que un grupo que visité terminó completamente todo. Otro grupo que fui a ver estaban ahí a medio camino y los traje para acá. Los demás no pude ir a visitarlos a todos, okay? So, well, no sé si comprendieron ahí la idea. Ahorita vamos a revisar. Y vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Y vamos a ver. Okay. Let me see right here. Okay. Relax, panel, relax. Don't get panic, okay? No se me estrese, no se me esponje, tranquila. Teacher, perdón. Hola. Ya, yeah, Christy. La verdad es que yo no anoté, voy a ser honesta, los pronombres, ni en singular ni en plural. Entonces, básicamente yo estaba hablando sola porque no le había quitado el mute en el grupo. Entonces, estaba como más perdida. Entonces, básicamente ni los hice. Ok, porque no problem. Olvidé. No problem, ok. Acuérdense que yo quisiera decirles, miren, tienen 20 minutos y eso, pero el tiempo es bien corto, ok. So, por eso es que sientan a veces que vamos así, pero es porque son cositas que rapidito vamos a ir haciendo. William, go ahead. Ok, solamente estábamos con una pequeña inquietud. Sí. Cuando está la manita hacia abajo, es cerca. Sí. Y cuando está la manita en forma horizontal, no está en mi posición, no. Está a cierta distancia. No, este está cerca, cerca, lejos, cerca, lejos. Así es. Cerca, cerca, lejos, cerca, lejos. Ok, el que está, cuando el dibujito está al final de la oración, está lejos. Pero si el dibujito está al inicio de la oración, está cerca. ¿Ok? Vamos a ver. No se preocupen. No se preocupen. Aquí vamos a ir resolviendo. ¿Ok? En equipo. ¿Ok? So, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Let's see. Berta Chávez. Number one. Read the sentence. Number one. This is a pencil. Perfect. This is a pencil. Okay, está cerca y es singular. Okay, nice. Let's see. Number two. That would be for. Let's see. Marina del Carmen. Number two. These are flowers. Okay, these, okay, porque es plural, right? These are flowers, okay, porque no es una flor, ahí hay varias, es un ramillete, okay, son varias, okay, perfect. Let's see, Monica Giselle, number three. Siendo sincera, honesta. Okay. Pues yo no me perdí, la verdad, me perdí, no lo hice. Ok, pero en el grupo sí estuvo en el grupo. Cuando a veces pasa que yo no le entiendo, no sé, pero ahí en el grupo los compañeros tenemos que ser solidarios entre todos. Todos anotaron ya la uno, pasamos a la dos. Siempre tiene que haber alguien que como que tome la iniciativa, va a romper el hielo. Compañeros, ya anotaron todos la 1,
vamos a la 2. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos en la 3? Acuérdense que es rápido porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, ahí Mónica, no se preocupe, solamente usted anote y lo que el compañero va diciendo, usted diga, bueno, si lo vamos a poner, después yo lo reviso con más tiempo. ¿Okay? No problem, ¿ok? So, let's see, Kelly, Magdalena. Number three. Those are crayons. Perfect. Lejos, right? Lejos y plural. Those are crayons. Okay. Nice. Let's see. Melvin, Paris, number four. Yo le puse is a bag, pero solo mochila no. Pero ¿cuál es el pronombre? ¿Cuál es el pronombre? ¿Cerca, lejos? Está aquí cerquita, right? Sería, como es solo una mochila, this is a backpack, a school bag, back, it's okay. Okay, nice. Let's continue. Let's see the time, my goodness. Time is running. Tenemos 3 minutos nada más. Jaime Oswaldo, please help us. Number five. Number five, me dijo. Yes. Those are paper clip. Perfect. Those, porque están lejos y son bastantes, right? Those are paper clips. Okay. Delmi, Carolina, number six. This is my plate. Okay, this is my teacher. Que bien, alguien teacher pudo haber puesto que es el maestro. Okay, es que, this is my teacher. Perdón, o alguien perdón pudo haber teníamos un dilema en el grupo. Teníamos un, sí. Si era la teacher o si era el pizarrón. La pizarra. Ajá. Okay. Kenby, los dos son iguales, solo va a cambiar el nombre al final, right? Porque está cerca y es uno. This is my board, okay? Nice. William, Antonio, number seven. Okay, number seven. These are my sneakers. Okay, perfect. These, plural, are my sneakers. Shoes, le pudo haber puesto a alguien. Tennis. Le pudo haber puesto a alguien. It's okay. Diferentes formas de referirse al mismo. Vanessa Flores, number eight. That is sharpened. Okay, sharpened. That is my sharpened. Sharpened. Alguien le pudo haber puesto. That is my pencil sharpened. Okay. Saca punta, right? Saca punta. Gerson Antonio, number nine. Is my dog. Okay, this is my dog. Okay, this is my dog. Nice. Let's see, Marvin, Raimunda, the last one, number 10. That is flag. That is a flag. Okay, porque okay, solo una, right? Yeah. That is a flag. Okay, es una bandera. Esa es una bandera. Okay. Perfect. Okay. Ya ven, vamos ahí, todo lo resolvimos. Okay. Tomorrow we are going to continue with this. Ahorita ya el tiempo ya se nos acabó. Okay. Pero si se fijan, así vamos en las clases. Okay. No es que vaya la maestra corriendo, no vaya a decir, no, es que la teacher va, como que la van siguiendo. No es eso. El ejercicio es corto. El tiempo es solo una hora. Por lo tanto, yo no le puedo dar aquí una explicación de 40 minutos. Primero, que se va a dormir. Segundo, que él solo ahí se va a ir el tiempo. La maestra hablando y hablando y ustedes durmiendo. No, la idea es que aquí sea una explicación express, rapidito, pum, pum, pum. El ejercicio hacemos y así. Esa es la idea. Y ahí está la plataforma. Ahí hay un video de 3, 4, 5 minutos en la plataforma donde reexplican esto que estamos viendo. Entonces, esa es la idea, que usted aquí venga y practique, que usted venga aquí y hable. Yo ya le dije, todos los días usted, aunque sea
el presente, el aquí estoy, it's me, algo usted tiene que decir. No se puede ir de la clase de inglés sin decir nada en inglés. Tengo 2 minutos nada más para el attendance, rapidito. It's me, right? It's me. Ana Celina. It's me. Thank you. Ana Victoria. It's me. Thank you, Berta Alice. Be careful ahí con el mío. Oh my goodness. Thank you. Alguien ahí activó ahí que ya me va a dejar sorda. Ok, be careful ahí con el mute. Carlos Heriberto. Thank you, Carlos. Then we have Carmen Leonor. It's me. Thank you, Christian Gerardo. It's me. Nice, Cristina del Carmen. It's me. Nice, tell me, Carolina. Emma Yamilet. It's me. Thank you. Emma, Fernando Antonio. Fernando Antonio no se conectó, right? Let's see, Gerson Antonio. It's me. Nice, Irma Raquel. Irma Raquel. It's me. Thank you. Jaime Oswaldo. It's me. Nice. Karen Vanessa. It's me. Nice. Kelly Magdalena. Liliana it's, Guadalupe. It's me. Nice. It's me. Marina del Carmen. It's me. Marvin Raimundo. It's me. Melvin Emanuel. Thank you. It's me. Nice. Monica Giselle. It's me. Nice. Ruth Abigail. Sandra is, thank you, Sandra Esmeralda. Sandra Mabel. It's me. Nice. Stacy Nicole. Wendy del Carmen. William Antonio. It's me. Nice. Yancy Sarai. It's me. Nice. Yancy Andrea. It's me. Nice. Jennifer Jasmine. Zaira Yamilet. It's me. Okay. Perfect. Thank you. So time is over. Mute. Ahí, por favor, alguien activa el micrófono y tiene un gran pachangón ahí de fondo. Thank you. I guess. Siempre acuérdense, porque miren, ahí cuando se escucha así, se escucha muy feo el sonido, ¿ok? So, siempre mute y busque un lugar algo solitario, no se me ponga ahí donde está el gran pachangón, porque cuando usted activa el micrófono, nos zumba el oído a todos, ¿ok? So, see ya Monday, ¿ok? Mañana no vaya a venir, mañana no voy a estar aquí ni los compañeros, ¿ok? So, see ya on Monday, enjoy your weekend, fin de semana, ¿ok? Weekend, enjoy your weekend, disfrute su fin de semana, ¿ok? Working the platform, tiene que estar hasta el 1.7 el día lunes completo y la otra semana iniciamos la section number 2, ¿ok? So, thank you for everything. See ya tomorrow, okay? See ya on Monday, Monday. Mañana no. Monday. Good night. Good night. Bye bye. See you. Bye bye.